Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de bordado. El día de hoy vamos a bordar un mandril, que es un primate con colores muy vivos. En el pelaje tiene tonos olivos y grisáceos, y la coloración de su rostro es en tonos rojizos y azules. Y para las personas que me han estado preguntando cómo es que paso los diseños a la tela, tengo la suerte de tener un artista en casa que es quien me ayuda a dibujarlos todos. Todos los diseños que tengo en mi canal están hechos por él, excepto el video número uno, que es el bordado en tul. Ese lo hice yo y les mostré cómo pasarlo a la tela. Muy bien, yo comencé por el área de la nariz y utilicé puntadas sencillas de relleno. El hilo que utilicé es el hilo mouliné y solamente vamos a utilizar una hebra de las 6 que trae el hilo. Para esta zona estoy utilizando un tono morado, también vamos a utilizar un tono rojo y un tono rosa. Las puntadas son muy pequeñitas y vamos a tratar de mezclar los dos colores, el rojo y el rosa, para que se unifiquen. Después ya en las fosas nasales vamos a colocar el mismo rosa y el rojo. Algo que estoy tratando de tomar mucho en cuenta es la dirección de las puntadas. Estas se tienen que dar en dirección de la figura, de cómo está el dibujo. Debemos de considerar si van a ser horizontales o verticales, o si van a llevar otra forma, siempre y cuando sigan la figura.
Aquí estoy colocando un tono azul claro, de los más claritos que tengan, en la parte que está pegada a la nariz, para dar un poco de profundidad. Y después vamos a colocar el tono blanco, que esto les va a dar como que ese resplandor que tienen sus mejillas. Ahora, para dar un poco de sombra, vamos a rellenar las líneas que quedaron sin bordar con un tono azul marino. En esta parte estoy rellenando con puntadas verticales largas. Ya para la parte de la barba, que ya la estamos comenzando, utilizaremos este color blanco y después vamos a dar unas puntaditas un poco pequeñitas, muy pegadas a esa franja roja que ya tenemos, para que se unifique, para que se vean como que están entremezclados y el color se unifique.
En esta parte intercalé varios colores, como tres, el morado, el negro, el gris, el lila, para que ese color se unificara, porque yo no tengo exactamente los tonos que tiene el mandril, así que traté de hacerlo lo más parecido posible, pero sí utilicé varios tonos, como pueden estarlo viendo en el video. En la barba utilicé como tres tonos de amarillos, no tengo exactamente el código de los colores porque son hilos que ya tengo desde hace un tiempo y los estoy reutilizando nada más, así que pueden ser cualquier tipo de amarillo o incluso pueden experimentar y utilizar otros colores que no sea ni el rojo ni el azul, sino que ponerle un poco de su creatividad y estoy segura que se les va a ver muy muy bonito ese diseño. Toda esta parte de la cara fue muy muy tardada porque es puntada por puntada, entonces son demasiadas puntadas, así que entre las sombras y como que las luces que tiene su pelaje sí está un poquito tardado, pero si esto te gusta es algo que te va a divertir, que te va a relajar y pues que te va a desestresar de cierta manera. Y al final cuando ves los resultados sí te emocionas bastante porque pues es algo que estás aprendiendo y además pues es arte, así que está súper súper bonito estar aprendiendo de esto de verdad. En esta parte estoy utilizando los mismos tonos de amarillos que para la barba y los entremezclé con el gris y el negro. Y también agregué un tono de gris un poquito más claro para que le dé como que esa luz o destellitos de luz que se ve que lleva el pelaje. Y nos quedó de esta manera. Sí fue algo tardado, pero al final a mí me gustó mucho el resultado. Ahora viene esta parte que a mí me emocionaba demasiado, que son los ojos. Y pues yo los hice de esta manera. En esta parte de los ojos las puntadas tienen que ser aún más pequeñitas para que se vea todo bien estético. No podemos dar puntadas muy grandes porque obviamente el dibujo es pequeño. Entonces, para que se vea como con más realismo, tienen que ser puntadas bien pequeñitas.
Y que no se nos olvide ya de último darle unas dos puntaditas blancas al centro del ojito, por ahí bien acomodaditas, para que se les dé, según yo, un destellito como de más realismo. Y pues bueno, este es el resultado final. ¿Qué tal les pareció? ¿Si se parece al mandril o de plano me falló? Espero que les haya gustado mucho, a mí me gustó bastante, me sorprendí de verdad del resultado, es de los que más me ha gustado hasta ahorita. Todos me gustan, pero este de verdad que me sorprendió muchísimo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.